Va a responder también ahí Edra, va a responder Attack también ahí. Va a estar respondiendo Fallen igual. Que son nuestros moderadores aquí en Discord. Bien. Ah, perfecto, sí, por lo que veo, pues sí, por lo que veo, te acabas de venir a hacer el Discord, me parece genial ahí. Vale, todavía nos queda ruta. Ok, todavía nos queda ruta. Todavía nos queda ruta. Vale, por un momento vamos, sí. A ver, ¿cómo nos va aquí con este tipo? A ver. Arcanine, bien, hicimos bien con ir con Drainnaw, hicimos muy bien en ir con él. Aunque la intimidación no más que me haga mucha gracia, pero bueno. Y al primero que todo, tenemos aquí un Tumbarrocas. Vale, soy igual más rápido que el Arcanine en todo caso, así que daba igual. Pero está bien, bien, le bajamos igual la velocidad. ¿Por qué me tuviste que te ha rugido? ¿En serio, hermano? Pues vale. Tú lo pediste, perrete. Tú lo pediste. Y ya. Entonces aquí, su chispita. Vale. Ok. Vale, el siguiente aquí es Voltant. Ok, por lo que tengo entendido, no tengo aquí ningún tipo de tierra y si quedamos igual un poquito expuesto ante Voltant. Así que vamos a tener con triturar nomás. Como tenemos Strong Joe con nuestro Voltant, le vamos a hacer igual bastante daño. Y hace bastante daño, a decir verdad, ¿eh? Como él me hace a mí también mucho daño. Perfecto, con esto ya debería caer. Y cayó. Maravilloso. Ah, vale, no sé, ya me hice revisando bien el revisando bien ahí los símbolos ahí. Uno de los símbolos que tiene, que es como una especie de trébol de cuatro hojas, ese es el símbolo de Alola. El otro que aparece como un símbolo como si estuviese, como si fuera de un ataque físico, eso significa que ya pasó por hay un tipo en la torre de batalla que salió con una actualización de la salida después del DLC, que qué es lo que hacía, que te habilitaba el poke para que ya lo pudieses usar en los combates en línea acá en Zona de Shields. Por ejemplo, si te traes a un Haxorus, ya sea de sexta, séptima o incluso de quinta generación, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a la torre combate, donde está el tipo ahí parado, y él te va a habilitar a ese poke para que lo puedas usar ya en combates en línea. Para eso es más que nada. Para eso más que nada tiene el otro símbolo. Y el otro es más que nada el símbolo del Shiny. Pero eso ahí no es nada grave ahí. Y llegamos a una de mis ciudades favoritas de este juego. Es que la banda sonora de esta ciudad es muy buena. Es bonita. La banda sonora de esta ciudad es muy bonita. Es bonita la banda sonora de esta ciudad, sí, ¿verdad? Ay, una señora ahí está usando un azúcar cool como si fuera una estufa. Interesante, está bien. Está bien. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Oh, por Dios, que hace calor. Ok, veamos que tienen estos sujetos de aquí. Y vamos a ver. Ya, esta Maxi Pepita la vendemos.
Ya, estos presos fósiles aquí lo mantenemos acá. El cubresuelo lo tenemos aquí. Bien, las tres defensas X. Y ahora... vendamos las lujo, ¿vale? Porque las lujo nunca me han interesado. Las plantas revivir, sí. Ok, vale, vamos bien. Bien. A ver. Quiero hacer el tema de... el tarjetomatrón. Vamos aquí, diseñar tarjeta liga. Ya de fondo. Vale, me parece súper, a ver. Me gusta esta, el de... bien, y el marco. Entonces aquí, cambiar la yo-yo pose. No, me sigo quedando con esta acá. Tengo cajas llenas y una tercera con dos filas de shiny y uno es capturado por... A ver. Yo tengo una pura caja de shiny. Yo tengo una pura caja donde no tengo ni siquiera la mitad de los Pokémon son shiny, de hecho. Pero la mayoría fueron más que nada fueron por incursiones que encontré ahí. Creo que los únicos que me salieron así, shiny, sí, pero de manera salvaje, así sin estar haciendo, digamos, ninguna clase de exploit que se hacen en excursiones Dynamax ni nada parecido, fueron un par de chances que me salieron en la isla de la armadura. La música de esta ciudad la encuentro muy preciosa, es muy preciosa la música de esta ciudad, oh. Diría yo que esta música de ciudades en este Sword and Shield creo que esta es mi favorita. Ahí, este tipo ahí tiene un Noibat. Vale, por aquí, a ver si tenemos algo por aquí interesante. Tenemos ahí un par de señoras, ok. Deben estar hablando ahí de cosas de señoras mayores, lo más probable. O sea, yo también tengo varios Pokés repetidos también, es incluso, es más, estoy tratando de hacer una limpieza de cajas, pero como estoy tratando tanto Poké, a veces, sobre todo de los que me salen en incursiones, más que nada en las aventuras Dynamax, ahí estoy tratando de agarrar a todos los legendarios, pucha, se me está haciendo igual un poquito complicado, puesto que, ¿qué es lo que estoy diciendo yo por mi lado? Además, estoy entrenando los Pokés, estoy ahí también subiéndole los zips una vez llegando a nivel 100 con las chapas. Y eso igual es medio... toma su tiempo, a decir verdad. Y además de que dar incluso con la naturaleza... O sea, bueno, lo bueno es que tengo puntos de batalla de sobra, pero aún así igual es un engorre más o menos complicado hoy. Imagino que debe ser más de 40 o 50. Lindo el hombre, ¿on? Por lo tanto, el culpable no es ni más ni menos que alguien de los presentes. Pero bueno, ¿quién eres tú? Estaba inmerso en planes de deducción y justo antes entras tú a romperme los esquemas. A ver, pesado. Ah, no está mal en todo caso. Recapitulemos un momento entonces. Mi nombre es Pierre Picasso, soy el detective que ha contratado el hotel y mi fama me precede. Tanto es así que seguramente ha entrado por esa puerta antes que yo. No voy a decir que soy el más perspicaz, sería caer en Topicazo, pero casi. Y en estos momentos sería acorralado entre estas cuatro paredes al autor de un abyecto crimen. Pero llevemos a las cosas por su nombre, por viles y expresiones que sean. Me refiero a la ingesta con premeditación y alevosía de las vallas del vestíbulo del hotel.
el reunión estabilizaron a los tres sujetos que se encontraron en la escena del crimen y justo cuando tuvieron lugar los hechos. Pero hay algo en el ambiente que debe estar afectando mi sobrina capacidad deductiva. Ya lo tengo. A ver, vamos. A ver, dice, en vez de interrogar a los sospechosos, busca un mejor detonante del Pokémon. Podrías intentar de ser de ese Pokémon ilegal en ese caso. Ahí está, es el Squabbit. En fin, hoy me ha permitido percibir sus declaraciones. Ya tengo tanto quién ha sido. ¿En serio, hermano? ¿Le estás echando la culpa cuando tenés justamente el culpable frente a tus narices que es un Squabbit? Tal cual, es un fraude detective este tipo. Otro jumper con ese hueso. Sí. Vaya, ayudante que tengo, no me lo merezco. Ayudante, mis pelotas, hermano. Yo no soy tu ayudante. Tú llegaste y querías y estáis metiendo aquí a esta gente echándole la culpa como si nada. Le van a sacar la. Ojalá que este tipo lo funen. Ojalá que este tipo le hagan 20 funas en Twitter, le hagan 40 funas en Facebook, le hagan 50 funas en YouTube. Espero que en Twitch lo funen todos los streamers del mundo. Espero por eso. Dios mío. Ahora no, toca perseguirlo a él. Mientras el Scobet ahí está tan pancho como él solo. Bueno, al menos tuvimos una lupa, así que mal no está. Ahí está, amigo. Ah, vale, están ahí los tubis que se comen se comen la basura. Interesante. Parece súper así, ¿verdad? Bien, ya terminamos todo lo que estamos haciendo aquí en este hotel. Así que ahora sigamos recorriendo esta hermosísima ciudad. Ahora que me acordé, aquí había uno que creo que me da un amuleto de experiencia, pero ese creo que me lo da al final, creo que me lo da siempre cuando terminaba el juego primero. Y creo que era en esta ciudad. Creo que era aquí, nomás no recuerdo bien. Ahora, sería espectacular que nos dieran ahora el amuleto de experiencia, sería muy bueno. A ver, ¿y este par de matados? Vale, no dicen nada interesante, está bien. A ver, inicial favorito. Inicial favorito. Inicial favorito, la verdad no sabría decirlo de hecho. Hay muchos iniciales que desde primera hasta octava me gustan mucho, como hay iniciales que la verdad no me gustan para nada. Oh, buenísima, este me da la multa captura, maravilloso. Un inicial de entre los, a ver, de entre los 40 que tenemos.
Si me tiraba por el lado de la nostalgia, creo que mi inicial favorito sería Bulbasaur. Si me tiraba por el lado de nostalgia, aparte de que es bonito. Es bonito, chiquitito. Pokémon de tipo normal siempre ha sido toda la vida Politoed. Politoed ha sido toda la vida mi Pokémon favorito. Shiny normal. La verdad es que no son muchos los chenes que me han gustado, es verdad. La mayoría de chenes me aborrecen un poco. Pero si hablamos de un shiny normal. Shiny normal. Porque el Shiny Hipólito no es que no me guste, no me agrade demasiado, es verdad. Es una pregunta que va muy al grano. A ver. Shiny normal. Shiny normal. Por lo menos sí, de legendario sé cuál es mi shiny. O sea, por lo menos el shiny, uno de los shiny legendarios que me gusta. Yo diría que son dos. Son tanto Latios como Latias. Latios y Latias, los dos en shiny. O sea, pucha, para mí son los dos los que más me encantan como shiny. Lo encuentro precioso los dos. Legendario favorito son tanto Latios como Latias. Son los dos, de hecho, sí. A los dos encuentro, por lo menos para mí, son preciosos los dos. Este tipo aquí no dice nada. Vale, este tipo aquí necesita aquí un tipo dragón. Pero shiny normal. Si tú quieres. Lo bueno tener frente despejada. Ok. Si tú quieres. Vale, a ver. Sus llamas ondean de forma tan curiosa. Solo como mirarlas te transmiten serenidad. Si supiera esta muchacha el lore de los Litwick, no lo estaría mirando con tanta vehemencia ahí. Vale, una bola de nieve no está mal. Trico, Lucario, Umbreon, Solgaleo y Dialga. Trico, sí, no está mal como inicial, a decir verdad. No es el inicial que más me gusta, pero bueno, no está mal, aunque me sigue gustando más, me gusta más Torchic, a decir verdad. Me gusta mucho más Torchic, a decir verdad. Y Lucario nunca me gustó como Pokémon sí, y ni siquiera la versión Shiny de él me gustó, y lo encuentro, no lo sé, lo encuentro. Casi prefería más Gardevoir, a decir verdad. Casi prefiero más Gardevoir. Casi la verdad prefiero mucho más Gardevoir. Dialga como Poké no será, digamos, uno de mis predilectos, pero sí, no está mal tampoco. No está mal. Ahora, si hablaba de Ultraentes, por ejemplo, en la gana del Chenin lo encuentro espectacular. A ver, ¿por qué te cuentas, amigo? Oh, perdió Paul.
Todas las tres que había probado para derrotar los Pokémon de tipo roca de Morty no sirvió de nada. Y eso que se basaba en la idea de mi hermano. En fin, toma esta tarjeta de liga. Pues vale. Vale, ahí el buen hobby ya está diciendo su la alineación definitiva para sus pokés. Eso es interesante, ¿eh? ¡Una luna naval! ¡Oh, bonita! Sigo insistiendo, me da un mal rollo el amigo Bonifacio. ¿Bonifacio me da un mal rollo tremendo? ¿Solo con verlo? ¿Solo con verlo da un mal rollo tremendo, a decir verdad? En fin, supongo que... Es hora de los combates ahora. Así que... ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante nomás! Bien. Esta misión yo me acuerdo que era un poquito jodida, ahora que me acordé. Esta misión. Sí, esta misión de gimnasio es jodida. Vale. Aquí vemos esta especie de... Esto digamos es una referencia muy muy fuerte al busca objetos. Al busca objetos que empezó a ver a partir de a partir de sexta gen. Me recuerda bastante y a ese busca objeto. Vale, un Boldor. Ojalá tuviera ataque tipo tierra, o sería espectacular, a decir verdad. Bien, pues vamos adelante y... Buen golpe. Buen golpazo. De acuerdo, nuestra tortura táctica sube al nivel 41. Perfecto. No. Uy, no, no es por aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, demonios! Vale, aquí pasamos bien, perfecto. Vale, solamente los quedo un par de veces nomás. Bien, solamente tenemos que ir un par de veces aquí. Ya, esta es un poco más complicada. Damn it. Bien, nos hemos alejado del peligro. Perfecto. Esta misión de gimnasio la encuentro muy divertida, es verdad. Es muy divertida. Vale, nos viene con Crustle. Vale, esto va a ser un poco... Va a ser un poquito movidito, a ver. Vamos aquí, eso es un barroquito aquí. ¡No le falles al Crustle, por favor! Bien, trampa rocas. Rocas trampa, a ver. Buenísima. Buenísima. Bien, nos tiró aquí un tijera X. No está mala ese, ¿verdad? Y ahora, perfecto. Perfecto.
Y el Lazo de nivel 42. Centurión también. Me parece maravilloso. Bien. Vale, vale, ya. Pasamos el peligro. Bien, este es el segundo que vamos a intentar derrotar. Ok. Un Carcol, vale, ya no. Este Carcol se va a ir de conchapelo. Se va de conchapelo este Carcol. Así que... ¡Pium! De un solo guate. ¡Te fuiste, Carcol! ¡Bien! Nuestra tasa de nivel 40. Bueno, es por el otro lado. ¡No! ¡No era por aquí! ¡Tampoco! Me siento estafado. Más estafado me siento todavía. ¿Qué me estás contando, hermano? A ver. Ahora sí pasamos el peligro. Pasamos el peligro. Oh, este lado siguiente, este lado está pero plagadísimo de trampa. Y aquí se viene más jodido acá. ¡No! ¿Tampoco era ahí? Vale, vamos bien. Aquí está haciendo. Pero es de wey. En realidad no hay nada mejor que el agua, es verdad. Ah. Que aparte también hace un calor tremendo también, ¿no? Hace un calor tremendo igual, y eso igual me ayuda también a mantenerme fresca la garganta cuando estoy también comentando. No recuerdo que, o sea, me acuerdo que hubo un directo hecho que estuve como cerca de 5 horas, me acuerdo. Pucha, ahí recuerdo que, ¿sabes qué? Con la garganta tan seca, la puta madre, que más encima no tenía agua. ¡En serio! ¡Y se va a tomar un mazazo! ¿En dónde vive exactamente Masu? País. Joder, ese. Eso me dolió en el orgullo, ese. ¿En serio? ¿De qué parte de Chile? Del sur, ¿cierto? Del sur, ¿cierto? Por el lado allá de ese, por el lado de Puerto Vara, Osorno, Puerto Montt, Temuco. No era ahí. Ah, del sur, vale. El calor que está haciendo y que hace aquí en Santiago es terrible, a decir verdad. Yo por ahí, gracias, soy de Santiago. ¡No! ¡Venía bien ahí!
Para que no. Pero son iguales, bonito. El sol es bonito, de hecho. ¡Ay, demonios! Vale, por aquí. Bien. ¡No! Vale. Uf, menos mal. Dios mío, esta zona es un jodido martirio. Es un jodido martirio. Es un jodido martirio esta zona. Bien, al menos completado la misión sin muchos problemas. Solamente que el Woodhammer nomás nos pegó el. Nos dio un mamporro que. Me dolió mucho en el orgullo, a decir verdad. Me dolió mucho el orgullo eso. Y aquí estamos contra Gordy. Me llamo Gordy. En los combates, mi estilo de lucha se basa en, digamos, lucir las fortalezas de mis Pokémon. Te pido disculpas por adelantado por el mal rato que vas a pasar. Pongamos fin a esto de una buena vez. ¿En serio? ¿Vale? Pues me parece. Perfecto. ¡Ay, qué lata! Dale, no, sí, no, 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 más, vale, igual para estar acá, viejito. Nos vemos, cuídate. Vale, entonces aquí, eso de pelear contra Morris. Va con Barbaracle. Esto puede ser bueno y a la vez malo. Esto puede ser malo. Esto puede ser muy malo. Vamos aquí con un pulimento. Rompecorazas, lo sabía. Sabéis que tenía algo más o menos, guardaba algo más o menos extraño este tipo. Vale, entonces aquí. Su conchafilo. Bueno, ¿cuánto golpeamos? Sacamos más de la mitad, perfecto. Más del 50%. Dios. Eso me dolió. ¡Ay, es más rápido que nosotros! ¡No puede ser! Uf. ¡Era más rápido que nosotros al final! Uf. El tema es que va a seguir siendo más rápido todavía. A ver... Batería de asalto. No nos va a hacer mucho daño. Ah, oh, pero si no bajó la defensa, oh, vale, ya. Ok. De acuerdo. Bien, bate de asalto que debilita el Barbaracle. Señor Lucario Party, muchas gracias por darle follow aquí a nuestro canal de Twitch y bienvenido a este directo de Pokémon Sword and Shield. Bienvenido. Bien, este es un problema, Chuckle. Ya que es un problema bien gordo, a decir verdad. Que aparte que Chaco es jodidamente duro de... Es, defensivamente hablando, es muy bueno. ¡Tiene respondón! ¡No puede ser! ¡Tiene respondón! Vale. Ya. Bien, golpe crítico, está bien.
Pero ese Don Barroca me está molestando, me está jodiendo mucho la vida, ¿no? Entonces aquí otro batería salto. Sí, porque aquí con esta acá lo eliminamos sí o sí. Ya, perfecto. Chaque cae. Bien, Chaque cayó. Stone Junior. Ok, este bicho ya es complicado. Estoy a menos uno de defensa y creo que tengo un menos dos en velocidad, si no la recuerdo. Así que... zona extraña. Ya veo... ah, vale, ya, cambiaron la estética de defensa, defensa especial. ¡Oh! Todo caso, buenísimo eso. Ya. Ahora vamos con nuestro amigo T Supremo. A ver, el único problema que hay aquí es que no tengo garantía de eliminarlo, ya que cambió la estadística de defensa y defensa especial. Vamos, no perdemos nada igual. Es más rápido, y es más rápido aún así. Es mucho más rápido que nosotros, de paso. Ok, vamos a Celestín. Bien, cayó. Cayó. Y aquí sube nivel, Lars. Perfecto, ahí va Corsal. Va a ser un Corsal Gigantamax. Así que lo que vamos a hacer aquí es... vamos a tener que revivir a nuestro buen amigo, a nuestra tortuguita táctica. Vale, aquí la... vale, ya. Aquí empieza el verdadero combate. ¿Qué pasa ahí, señor? El Colossal Gigantamax, a decir verdad. ¿Qué diseñazo el Colossal? Y menos mal que no es el Lapras, sino ahí sí hubiese sido más horrible. Menos mal que no estábamos en la versión Shield. Bien, no nos quitó de más, no nos quitó mucho menos de lo esperado. Eso pueden ser buenas noticias, pero el tema es que ahora las rocas nos van a pegar, pero como si no fueran mañana. De paso, nos bajó la defensa. Así que lo que vamos a hacer aquí es ya, primero que todo, un giga drenado al Colossal. No fue tanto el daño, pero está bien. Me sirve. Ay. Vale, entonces aquí perfecto. Ah, ¿verdad que están las trampas rocas puestas acá o...? Madre, matarlo de un conchafilo, ¿no? No me la voy a jugar. No me la voy a jugar ahí a ese posible chip damage de ahí. No me la voy a jugar. Prefiero jugar a la segura nomás aquí. Me lo voy a asegurar de una nomás. Me lo voy a asegurar de inmediato a este titán colosal. Y ahora... bien. Perfecto. Perfecto, nos lo aseguramos. Que finalmente cayó, maravilloso. De acuerdo. Tan confiado que estaba yo en hacerme con la victoria y al final le he caído derrotado.
Uf. ¿Ha sido me combate este? Creo que aquí me daba tumba roca, ¿cierto? Tumba roca es lo que me ha de meter. Perfecto, nuestra sexta medalla por fin. Podemos tomar un Pokémon hasta el nivel 50. Tumba roca, sí, es lo que yo pensaba. No está mal, no está del todo mal, a decir verdad. No está del todo mal esto. ¿Qué pasa aquí? Nos dan un uniforme de roca. Bien.